Cualquier disposición que plantee que se devuelva un porcentaje del fondo, que exigiera hacer líquido una parte de esos títulos, no tendría viabilidad. Los ahorros previsionales no han sido diseñados para poder cubrir shocks temporales de ingreso. Es la peor apuesta que podemos hacer. La propuesta de entregar hasta el 50% de la cuenta individual de ahorro de pensiones es inviable, según el gobierno y el sistema financiero. Para ello se requieren 5.407.3 millones de dólares. Si se devolviera el 35%, se necesitaría 3.758.1 millones de dólares. Y si se aprobara el retiro de hasta un 25%, se necesitan 2.703.7 millones de dólares. La propuesta no puede ejecutarse debido a que el dinero de los cotizantes se encuentra invertido en títulos, valores y bonos, es decir, que no se cuenta con la liquidez para entregar los fondos a los trabajadores. De ponerse estos bonos en el mercado internacional, se perderían al menos 164 millones de dólares debido a los precios internacionales y pondría en riesgo la estabilidad del sistema. Podría diferir o postergar su jubilación, es decir, tiene dos decisiones: o mi pensión va a ser la mitad de lo que iba a recibir, o tengo que trabajar el doble para recibir lo que iba a recibir. La liquidez con la que cuentan los fondos de pensiones nada más es aproximadamente el 1%, que son lo que está invertido en cuentas corrientes. Si se vendiera toda la cartera digamos, con una pérdida del 20%, estamos hablando de 164 millones que los trabajadores estarían perdiendo en su cuenta de ahorro individual de ahorro para pensiones. Sostenible. Si se quiere dar un alivio en el corto plazo, ese alivio en el corto plazo no tiene que poner en riesgo el pago de las pensiones presentes y tiene que garantizar de alguna manera de que no va a haber una afectación en el monto futuro de las pensiones. Ese es como el punto de partida. Los parlamentarios están dispuestos a continuar con el estudio de las seis iniciativas que tienen relación con el tema y buscar una salida viable para que una parte de los ahorros sean entregados a los cotizantes durante la emergencia. De la devolución que puede considerarse por etapas, que hay que considerar en tiempo, pero que es necesario porque esta señora, si no. Se han hecho algunas hechas con estudios técnicos y otras nada más como respuestas a un clamor popular. Todas esas respuestas vamos a tener que darles un estudio. Mientras que el diputado Rodolfo Parker hace otra propuesta. Para que de los 2.000 millones de dólares que el gobierno utilizará para atender la emergencia, se entregue un subsidio de $300. Todas aquellas personas que tengan un ingreso abajo de $600, se les haga llegar por la vía del subsidio al menos $300 a sus hogares. La actual ley del sistema previsional ya establece un anticipo de saldo de hasta 25% de los ahorros, aunque quienes accedan a este beneficio deben reintegrar el dinero antes de cumplir la edad de retiro o tendrán que seguir trabajando hasta cancelar el monto adeudado de su misma cuenta de garantía solidaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.